Bueno, continuamos aquí atrapados en la azotea del PCC1. Es difícil respirar. Es muy difícil. Evacuamos, nos encontramos en la azotea. Como ven, está el humo a todo lo que da. Es difícil respirar. Ver, los ojos nos están llorando a todos. No sabemos qué es lo que está pasando. Únicamente empezó la alarma contra fuego. Jefe, aquí en el edificio se nos está haciendo un conato de incendio. Nosotros estamos hasta la puerta de arriba, no podemos seguir poquito a poquito. Salen poco a poco, compañeros. No sé qué es el quemón, porque todos estamos... No sabemos qué es lo que pasó. No sabemos, Ana. Esperemos que venga los de rescate pronto, porque habemos mucha gente aquí en la azotea. Se está quemando las instalaciones centrales del sistema de transporte colectivo Metro. Varias partes están ingresando los bomberos, también los paramédicos, para poder ayudar a las personas que se encuentran al interior. Son las oficinas centrales del sistema de transporte colectivo Metro, ubicadas en la calle de Delicias. Los servicios de emergencia están ingresando a través de la calle de Pujibet, a través de Luis Moya, para poder controlar este incendio que está atacando varias partes de este edificio. En estos momentos están llegando los elementos policíacos también para retirar a todas las personas y formar un cerco para evitar algún otro accidente. Este incendio comenzó, nos han comentado, en el sexto piso, en donde aproximadamente todavía se encuentran entre 20 y 30 personas. Es lo que nos comentó una persona que se encontraba al interior, que bueno, pues afortunadamente ya pudo ser rescatada. Vamos a seguir atentos a cómo se van dando las cosas aquí en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro en la zona centro de la Ciudad de México. Bien, compañeros de PCC y del Metro, aquí nos encontramos atrapados en el sexto piso. Bueno, falta esto para llegar a la azotea. Encontramos este lugar aquí, el humo casi no llega. Los que quedaron ahí en la azotea, eso sí, no quisieron venir. Veo que hay alguien ahí. Hay alguien ahí en la esquina. Voy a ver si para que se venga para acá. Aquí se ve Lara Hernández, Viveros de PDC. Creo que más allá está Trejo Esther, no estoy seguro. Aquí está el ingeniero Quirós, Sandra Rubalcaba, Escalona. Se oyen vidrios, aquí ya están tronando vidrios. No sé si sean los bomberos. No, son los vidrios de aquí de todo PCC. Están tronando todos los vidrios ya. Pues esperemos que pronto se acabe eso, porque está bien cabrón. Con que no cambie la dirección del viento, porque si no ya nos chingamos aquí. Aquí es donde estamos parados.
pueden observar. Y aquí estoy bien amachinado. Bien, continuamos aquí, atrapados todavía. Vemos que están subiendo una telescópica. Pero tendrían que cortar aquí la parte de la estructura, yo creo, no sé. Para poder aquí entrar ahí. No, no sé, igual y vamos, sí. Bajen aquí. ¿Podrían bajar por aquí? No, espérenme, espérenme ahí. Otra vez bajamos. Bajan aquí. Bajan aquí. Van a cortar. Sí. Miren, aquí tenemos un rescatista, nos va a indicar cómo vamos a bajar. Vamos a descender a esta parte. Así es como vamos a bajar ahorita. Nos está dando las indicaciones cómo vamos a bajar a esta otra parte de la estructura, porque la telescópica no llegó hasta acá, entonces van a cortar ahí estructura. Bien, pues vamos a hacerlo. Aquí estamos. Bueno, vamos a intentar bajar.